ya son 48 años viviendo aquí. Y ha sido, este edificio fue emblemático. Aquí vivió una cantidad de intelectuales, de revolucionarios. Los allanamientos lo hacían desde el techo hacia abajo. Y pues era un punto de reunión también intelectual. Y en la fise que se vivía políticamente durante una época, era el sitio donde leyó Enriquillo Sánchez su poema. Y había un momento en que había entre el segmento que se creía o que nos creíamos revolucionarios o de izquierda, una especie de solidaridad intelectual, en que esos espacios eran preservados con mucho cariño. Y desde entonces me quedé aquí y me quedé pegada a estas paredes. Así que mucha gente sabe dónde yo vivo porque es muchos años de vivir aquí. Perdone la intromisión, pero leí por ahí, y lo digo porque circula en línea, que usted todavía no tiene casa propia. No. ¿Vive alquilada aquí? No, esta es alquilada y bien pagada, mes por mes. Y he subido, he visto cómo ha cambiado el precio de las cosas a través de esos 48 años. Pero me siento muy contenta porque en mi no soy compinchera, pero sí soy solidaria. La única cosa que no recibo en la casa es la gasolina, porque la bomba de la estación no da. Pero es un barrio en que conozco a todo el mundo, en que veo los que se van, veo los que vienen. Puedo caminar las calles tranquilamente. Está cerca del malecón, cerca de la ciudad colonial. Y yo me siento con un nido estable, donde vivo y donde pienso seguir viviendo. Hablaba usted del tiempo, del autoritarismo, de la asfixia que se vivía en ese entonces. ¿Cómo fue la dictadura para la familia Bush? Bueno, tiene un tiempo y un contratiempo. El tiempo de la dictadura llegó bestial para quienes, además de tener posiciones democráticas, nunca renunciamos a ser familias de quienes representaban esa resistencia a la dictadura. Me refiero al profesor Juan Bosch. Mi mamá y mi tía fueron miembros de la Juventud Democrática. Yo fui mensajera de la Juventud Democrática. Entonces, era realmente una dictadura. Yo no me recuerdo en mi casa haberme parado a la puerta sin que no hubiera un agente vigilando a la familia. Estudié en el Colegio Santa Teresita, el colegio donde íbamos todos los que teníamos algo de democrático en el país y en un ambiente de libertad. Entonces nos dio una sociedad que nos circundaba muy dictatorial, muy represiva, pero una unidad, una solidaridad familiar y entre los perseguidos, que creó una especie de ultra familia por encima del lazo de sangre. Cuando usted menciona que fue mensajera, ¿hay alguna anécdota que recuerde con detalle que pudiera hacernos? Para mí la más recordada, mi maestra de piano era Caridad Brenz, que fue de las primeras mujeres torturadas introducidas en agua, que hacían pozos de agua y la introducían ahí. Yo iba a su casa, aquí en la calle Camblora, en el número creo, a recibir la clase de piano. Y estando tocando, creo que es Lava, las claves, las escalas, llegó Ramón Mañón Ríos, un joven que también era de la Juventud Democrática. Y le dijo a Caridad que estaban allanando la imprenta donde tiraban las publicaciones de la Juventud Democrática. Y en las casas de madera se produce una reja entre cada palma y palma, cada tabla y tabla, y que una de esas rejas estaba a la lista de los contribuyentes y que no podían dejar que tomaran eso. Entonces, como yo era muy niña, los dos me dijeron: Milagros, tú vas a Censa, como que estás jugando, te acercas a esa, explicaron dónde estaba. Yo fui, entré como una niña, la saqué, la lista, y se la llevé a Caridad y a Ramón Mañón Río. De eso, de alguna de esas cosas cuenta en su libro sobre la Juventud Democrática Juan José Cruz, que me define a mí como la niña mensajera de esa etapa, que lo fui. Guardando las inmensas distancias, algunas personas ahora expresan preocupación acerca de ciertas prácticas del gobierno actual, refiriéndose a ellas como prácticas propias de un sistema que quisiese atemorizar
a la disidencia. ¿Le parece que, de nuevo, guardando las distancias, hay prácticas autoritarias en esta gestión? Hay estilos diferentes. Hay un poco acercarse a lo que en una conversación Octavio Paz y Mario Vargas Llosa definieron como la dictadura perfecta, la mexicana. Es otro tipo, pero es todavía mucho más represiva porque hay más conciencia masiva de lo que está pasando porque han crecido los medios de comunicación. Mira, el hecho de que a un juez, a un presidente de un juzgado, se le llamara la atención por una sentencia, es un acto de represión escandaloso. Segundo, que se hiciera lo que se hizo con Miriam Germán, una mujer que ha dejado una estela de vida, de independencia dentro de la justicia. Lo que queremos ahora es una justicia independiente, volver a lo que Peña Gómez nos dejó con la reforma del 94. Y de repente uno ve cómo los jueces que actúan, que se atreven a hacer informes residentes, todos son eliminados de la justicia, tanto por el presidente Fernández como el presidente Medina. Eso es realmente una cosa insólita para un sistema en que el discurso principal de una parte del peledeísmo, porque ahora hay que hablar de las partes del peledeísmo, han hablado de la tecnología, la información, la sociedad de la comunicación, el mundo de la tecnología. Entonces, en un mundo tan esparcido, atreverse a negarnos la independencia de los poderes del Estado, del poder judicial sobre todo, que es la fuente real de la democracia, no es un temor, es una realidad. Esto que se ha revelado con las injerencias telefónicas, es realmente eso de querer mandar a intervenir un número de teléfono a partir del número de una persona, es algo que avergonzaría la justicia en cualquier parte del mundo. Que un procurador llamase a un presidente del Tribunal Electoral para reprenderlo, que un presidente del Senado amenazara con un juicio político, no es un miedo, no es una cosa diferente, es todavía mucho peor, es un retraso mucho mayor. Es entonces, la Iglesia no ha dicho nada mentira. La Iglesia ha recogido lo que decían todas las encuestas, los estudios nacionales. No lo que hace ahí, no participación ciudadana, que es dominicana, y a lo mejor le quieren ver un tinte de color, casi siempre le queremos ver un tinte de color, pero te lo dice Latino Barómetro, te lo dice Transparencia Internacional, te lo dice la ODC, los estudios internacionales que hay sobre el progreso de la democracia. Entonces, es realmente un miedo real, y la juventud dominicana tiene que saber que al perderla, pierde mucho más avance, mucho más tecnología que la que teníamos nosotros. Ellos pierden más que nosotros, nuestra generación. ¿Habría que temer de una posible reforma constitucional hacia la reelección, no solo por la reforma en sí, sino por estas prácticas? Bueno, en la reforma constitucional pasada hubo compra de votos, hubo corrupción. Hay en la Procuraduría General de la República una demanda de varios diputados de entonces del PRM naciente, en que denunciaban cuánto le habían ofrecido a cada uno. Yo pienso que, además, no tenían acostumbrado los últimos gobiernos, incluyendo los actuales, que lo único que han hecho de cambios reales es la reforma constitucional para reelegirse. Hay una necesidad increíble de la reforma de las leyes que crean el sistema de salud. Hay una necesidad de seguir avanzando en las reformas judiciales, no atrasándose. Hay una necesidad de la garantía del sistema de aplicación de las leyes, de la constitución, de lo que se llama del derecho en la República Dominicana, de condena a la impunidad. Entonces realmente es un hecho que está presente y la amenaza es real, porque tenemos, por lo menos los últimos gobiernos que hemos tenido, han hecho 3 reformas constitucionales solamente para la reelección. ¿Usted favorece el modelo actual establecido en la Constitución de 2 veces y nunca más, o le parece más idóneo otro? Mira, si te menciona nunca más, estaría ayudando a una que otra fuerza. Y a mí no me interesa eso en este momento. Lo válido es que hubiera 2 reelecciones y no volverse a reelegir
el mandatario gozar de su experiencia, de sus habilidades, de sus conocimientos del poder. Porque todo el que pasa por el poder recibe un conocimiento, una experiencia. Y no es creerse también que solamente uno es el elegible. Porque es dedicarle a la juventud ese proceso de cambio que toda sociedad necesita. El PRM tiene un relevo generacional evidente. Sin embargo, el PLD parece no estar cultivando un relevo generacional tan populoso como el del PRM. ¿Cree usted que eso significaría que a la larga tiene los días contados el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, significa un error. Creo que es la primera persona que se lo voy a decir. A mí me correspondió establecer el sistema de educación del PLD a través de los ciclos de estudio. Cuando el profesor Bambó decidió que había que unificar los criterios, en base a la disciplina, se iba a crear un partido que actuara en base a la disciplina y no en base a la discusión de las ideas. Y iba a pasar lo que está pasando ahora. Yo pienso que ellos se quedaron abrazados a la gerontocracia. Vos y Balaguer le negaron a quizás a dos generaciones de dominicanos la oportunidad de participar en el poder. Y el PLD no ha entendido, ha creído que son los continuadores de esa etapa y no un proceso de cambio como el que necesita la sociedad dominicana. Nosotros en eso hemos sido compromisarios y vamos hacia adelante con ese proceso. Y la gente no conoce hasta qué grado, desde los comités de base hasta las direcciones municipales, ha habido renovación. Quizás en un 87% se renovó todo el partido. Doña Milagros, cuando usted fue joven, vivió la prisión, vivió el exilio, vivió la deportación. ¿Cree usted que una generación como la mía, por ejemplo, puede tener igual compromiso que la suya, que vivió tanto a favor de la democracia o por la democracia? Son tiempos diferentes. Son tiempos diferentes. Tú no le puedes decir a una generación que vivió lo que yo viví, que viva de igual manera. Porque, ¿qué ha pasado? De aquí a allá apareció una pastilla que dio una libertad nueva a la vida sexual de la mujer. Apareció una lucha por la igualdad, apareció la tecnología. Entonces los jóvenes de ahora tienen que ser mucho más creativos, mucho más defensores y creadores de una libertad mucho más novedosa, mucho más profunda, mucho más igualitaria. Ustedes están en la época de crear el partido que ejerce y hace política en red. Ustedes están dotados para hacer en los partidos que funcionan con la consulta inmediata y a seguimiento con las bases de la comunicación por la red, por las redes sociales. El desafío es diferente y también la música será diferente, la libertad será diferente, pero la pobreza no puede seguir siendo la misma, la distribución no puede seguir siendo la misma, la exclusión no puede seguir siendo la misma. Ha cambiado el mundo. Tenemos que hacer la democracia del cambio de la humanidad, el cambio de lo verde, el cambio de del disfrute de ser parte de una sociedad que nos da participación. Yo soy incapaz de exigirle a mis nietos o a mis hijos que pensaran la vida como yo. Tienen la obligación de recrearla, pero eso necesita poner en manos de esa juventud una parte de la conducción de ese proceso, entregarla. Y eso no lo entiende el PLD. ¿Se borra la huella de la persecución en la gente que la vive? En muchos no. En muchos no. Por ejemplo, yo tengo casos de familias que no pudieron desarrollar todo el potencial de sus hombres por aquello: no te pares en el balcón, no hables con nadie, no llegues tarde, ten cuidado, no hables con nadie. Todo eso crea una alteración en el modo y en el estilo de vivir. Deja efectos secundarios que tardan mucho tiempo en salvarse. Y si hay algún problema ahora, alguna culpa que tenemos a la política como se ejerce, o sea, y quiero meterme yo, no quiero aislarme, soy parte de eso, es no haber construido la democracia que ustedes los de ahora necesitan y que hemos debido construirla pieza a pieza y con mucho amor.
¿Por qué? ¿Qué le falta a la democracia de ahora que debió haberse construido? Contenido social, valores, sentido de responsabilidad. No se puede hacer política sin pensar en las reformas que hay que construir, sin ver el horizonte. No hay marino que llegue a puerto si no maneja la rosa de los vientos. Y a nosotros nos ha faltado crear el futuro, irlo construyendo. Y hoy tenemos los mismos niveles de hace 20 años de poder adquisitivo de nuestro salario. Es de hace 20, 30 años atrás. La misma estratificación de clases, aunque sí hay sectores que se han dinamizado y han crecido. Y no es un delito crecer, no es un delito producir, no es un delito crear, pero hay que crear con sensibilidad social, con participación. Y una cosa difícil que yo valoro mucho es la falla en planificación que han tenido los últimos gobiernos. Y te quiero decir tres o cuatro temas. Por ejemplo, en salud. Las leyes que se hicieron para el sistema de salud y la seguridad social eran para evitar enfermedades, para prevenir. Y ahora lo que hemos hecho es construir para salvar enfermos, cuando lo barato, lo financiable, era evitar las enfermedades. En educación, lo que hemos hecho es construir muchas aulas, no las necesarias, porque una gente que pasó por el sistema como yo sabe que las 20.000 aulas que faltaban era para desahogar las aulas que estaban ocupadas por 60, 65 estudiantes. Pero nosotros nos olvidamos de una cosa fundamental, que en un centro escolar, en una edificación escolar, había 300 escolares, el matutino, el vespertino y muchas veces el nocturno. Y además de eso, montamos sobre eso la tan extendida, necesaria, pero que había que preparar los maestros para hacer esa expansión de aulas. No tenemos. Por eso, el ministro Navarro, que anda hablando de descentralización y de reforma, nombró 6.000 maestros que no aprobaron el concurso de ingreso a la carrera docente. Que lo que queremos en este país, el 4%, era la calidad de la educación. No era la masificación, sino ir desmasificando para hacer más calidad. Y también en eso hemos fallado. Y hemos fallado no solamente en eso, hemos fallado en cómo el presupuesto, por ejemplo. En el presupuesto del año pasado hubo 2.300 ítems, o sea, temas, que no usaron un centavo. O sea, se planifica para vender ideas, no para hacer cosas. Y un presidente que de repente dice que 56 hospitales van a ser reconstruidos al mismo tiempo, no tiene sentido de las necesidades de salud que tiene el país. La prioridad era el sistema primario de salud, el primer nivel de salud, el que evita la enfermedad. No ponernos a trabajar para curar enfermos, sino trabajar para que no haya enfermos. Esas son las cosas en las que la juventud de ahora tiene que pensar y hasta dónde debe dirigir su pensamiento. ¿Cree usted que el 4% ha valido la pena por la forma en la que ha sido aplicado? Ha tenido muchos errores. Pero ¿cómo va a decir uno que no valió la pena esa batalla tan linda, esos paraguas amarillos? Fue una batalla hermosa. Lo que nos falta a nosotros es la continuidad de los procesos. No es ponerle a nadie el dinero en la mano, sino también poner instrumentos para cuidar la aplicación de ese 4%. Entonces, sí valió el 4%. A mí me encanta y me recuerdo mucho de las marchas y de mi paraguas que no lo voto. Pero hay que darse cuenta que lo más importante, como dice el presidente Lagos de Chile, lo más importante no es lo que te promete, lo más importante es lo que se ejecuta. Un gobierno no es lo que dice, sino lo que hace. Y lo que hace está en el presupuesto. Ese presupuesto era necesario, urgente. Como es urgente, el presupuesto de salud, cambiarlo. Pero vale la pena la lucha, aunque después tengamos que volverla a arreglar. Su gestión en el Ministerio de Educación es quizás el precedente más claro de cualquiera que sea la mejor práctica de transparencia en el día de hoy. ¿Costó mucho, hubo mucha resistencia para establecer ese sistema de transparencia tan moderno en ese entonces para lo que había? No estaba en el presupuesto, se hizo con economías y donaciones.
porque como no estaba en el presupuesto, y yo, por la carrera que tenía en legislativa, había estado implicada en todo el proceso de reforma de la administración pública, en las leyes, que no se aplican ahora. Pero realmente iba muy comprometida con la ejecución presupuestaria, y tanto así que fuimos el plan, la secretaría, que fue el plan piloto para aplicar lo que fue el CIGED, el sistema de gerencia informatizada. Entonces me di cuenta que había que dar un paso a la transparencia, y lo hicimos, pero hubo que poner las cuentas al día. Hubo que poner todas las 39 cuentas en funcionamiento y poner, hacer una cosa increíble. Por ejemplo, mira, yo tengo mucho respeto por Ligia Melo de Cardona, lo tengo. Pero la falta de conocimiento del sistema llevó a que solamente registrara 299 contratos, sin hacer mal juicio de eso yo. Ahora, yo, como sabía lo que iba, yo registré 3,000 y pico de contratos. Todos los contratos estaban registrados en un sistema informático que me hacía posible la transparencia. La embajada americana se enteró de lo que estaba pasando, no tenía recursos para ponerlo en internet, y la AID me hizo una donación para poner las 39 cuentas de educación en internet, donde tú podías saber lo que se pagaba, lo que se compraba, dónde estaba, cómo se almacenaba, cómo se hacían esas cosas, y pasar por la gloria de entregar cuentas transparentes al país. Hubo que visitar las universidades, las asociaciones, los sindicatos, para enseñar cómo era el funcionamiento. Y para la sorpresa de mucha gente, aparecían hasta cheques de un peso y sabían cómo se originó. Y fue hermoso. Pero qué doloroso es que al otro día, el 17 de mayo, de agosto, del día que de cambio, tumbaron el sistema. Ese es uno de los dramas más grandes que tiene el país. La falta de continuidad de las políticas públicas, porque son un doble gasto. Primero, a lo mejor tú tienes una misión mejor, el que llega, y puedes reformarlo, mejorarlo, corregirlo. Pero anularlo es un capital del Estado que se bota, que se daña. Pero así pasa en toda la estructura política, porque los partidos políticos traspasamos a la administración pública la ineficiencia, la falta de seguimiento, la falta de cumplimiento de los estatutos y los reglamentos partidarios. Y el que no cumple en el partido no va a cumplir cuando lo designan dentro de la estructura del Estado.